Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spike, el, el, el Super del Barça, que no sirve para nada, me estoy quedando sin voz, estoy ya hecho una mierda, hoy es un día duro, 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 duro. Así que venga, vamos a, re a repasar las declaraciones de Xavi Hernández, post partido contra el Ceuta, donde hemos ganado 5 a 0. Así que vamos a repasar sus declaraciones, que ya las tengo, y eh, vamos a ir comentándolas, evidentemente, como siempre, a ver qué ha dicho el técnico Egarense del FC Barcelona. Bueno, ha dicho lo siguiente, dice... Tenemos las experiencias anteriores y ha sido muy bueno para no bajar el nivel de actuación. Nos costó en la primera parte, pero en la segunda sí hemos estado bien. Solventes, hemos demostrado que tenemos ganas. Extramotivados, serios y profesionales. Estamos contentos. Demostramos que tenemos una gran plantilla. Bueno, eh, sí y no. O sea, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sin lugar a dudas, en lo de que se ha sido muy profesional en el día de hoy. Creo que ganarle al Ceuta no te demuestra si tienes gran plantilla, ¿no? Todo y qué. Estoy de acuerdo que tenemos una gran plantilla, pero digo que ganarle al Ceuta no es la demostración de que es una gran plantilla. La demostración de que es una plantilla equilibrada y mejor estructurada que en años anteriores es meterle un 3 a 1 en una final al Real Madrid. Eso sí es algo que te indica, y hay más con el cómo. Hoy, sí, demuestra que tienes una buena plantilla, bien estructurada, porque le ganas fácilmente a un equipo pequeño, pero bueno. Si pones lo del Intercity en la ecuación, porque claro, si, va, si vas analizando solo por cada partido que se va sucediendo, claro, eh, pero claro, con Intercity esta misma plantilla sufrió de cojones, ¿no? Dice, con respecto a los suplentes que han jugado hoy, dice, no son actores secundarios, son plantilla y son muy importantes, que han jugado partidos muy importantes y que serán importantes de aquí al final de temporada. Esto lo dice por todos aquellos jugadores, tipo Bellerín, tipo Sergio Roberto, tipo Rafiña, tipo Kessie. Tipo Pablo Torre, que lo ha cambiado, que a ver si le han preguntado por esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que está, está tirándole un capote a los jugadores de decirles no bajéis el ritmo, que aquellos que rindan en partidos de mierda como el de hoy tendrán posibilidades, les daré oportunidades para jugar partidos importantes también. O sea, tendréis la, la puerta abierta a ganaros la titularidad en otros partidos. Así que me parece que está bien jugado por parte de, de Xavi Hernández. Le han preguntado por, por Ferran y dice: A Ferran quizá le falta el gol, pero estoy contento con él. Con Ansu pactamos media hora porque será titular el domingo y será importante para el equipo. Ha salido como tiene que salir un futbolista del Barcelona. Está a un nivel muy bueno y va a ser trascendente para el equipo. Buena respuesta a esta porque nos estamos preguntando con Venom, que estábamos viendo el partido juntos, ¿por qué no jugaba Ansu Sufati? Claro, y es porque lo reserva para jugar el partido de liga. ¿Por qué no va a estar Lewandowski? Va a tener que jugar de nueve. Y quizá le tiene que acompañar Ferran Torres en la banda izquierda y en la derecha igual va Dembélé o quizá Xavi prefiere poner... Adenbelé por la izquierda, Rafiña por la derecha y a Ansu Fati en medio. Dice que de Ferran dice que lo único que le falta es el gol. Bueno, yo creo que le faltan más cosas, pero bueno, si solo le ve que le falta gol, pues quién voy a ser yo para discutirle a Xavi Hernández lo que ve y lo que no ve? Eh, le han preguntado por la marcha de Memphis y que tenga que venir un delantero, que sabéis que decían que Xavi le ha pedido sí o sí a la directiva que venga un delantero. Y ha dicho lo siguiente, dice, no sería una tragedia que no viniera nadie. Pero si nos podemos reforzar, mucho mejor. Memphis me, pidi, me pidió personalmente salir. Bueno, eh, le han preguntado por, por jugar fuera de casa, en casa, no sé qué, y dice: Nos gustaría jugar algún partido en casa eh, de la copa. La, los rivales que quedan son fortísimos, solo quedan primeras. Estamos en buena dinámica. Yo creo que el próximo partido, yo creo que la próxima eliminatoria diría que es ya a, ro, a doble partido, con lo cual el Barça, aunque le toque un primera. Tendrá eh, partido de ida y partido de vuelta. Eh, le han vuelto a preguntar por, por la profesionalidad de Lewandowski o cómo ha visto a Lewandowski, porque claro, le ha tocado jugar un partido, digamos, voy a, que, no, que no se sientan ofendidos los del Ceuta, de mierda, eh, porque está sancionado. Y ha dicho lo siguiente Xavi dice, Robert ha demostrado hoy que es un profesional tremendo, ha sido perfecto para que él no baje el ritmo por la sanción. Bueno, claro, él va acumulando minutos y no baja el pistón competitivo. Le han preguntado por el juego del equipo, si va mejorando o como tal. Y dice lo siguiente. Dice, vamos mejorando en muchas facetas. Hace dos o tres semanas no estábamos tan finos y ahora estamos con más solvencia. La Supercopa debe darnos ese salto de calidad para creer que podemos competir con cualquiera. Nos ha venido bien. Y les ha venido bien y yo creo que hoy ganar así también ha venido bien. Para aquello que decía Xavi de la continuidad. Es verdad que era contra el Ceuta. Pero ya hemos visto que partidos de esta índole, Intercity... Se te pueden complicar. No darle alternativa a Ceuta, hacer un partido serio, que todo el mundo rinda, que no te metan ningún gol y que. bueno, y que la cosa sea solvente, porque es verdad que hoy se ha sido muy solvente. Bueno, pues te indica que la cosa va mejor que hace posiblemente un, un par de meses, ¿no? Eh, eh, Le han preguntado otra vez por aquello de, de. del viaje difícil y no sé qué y no sé cuál. Y ha dicho, ya dije que el viaje era desagradable, no el venir a Ceuta. Me ha sorprendido ver la clasificación del Ceuta viendo su propuesta. A mí me gusta y es muy buena. Me sorprende que lleven tan pocos puntos y les deseo lo mejor. Me equivoqué diciendo... No, me equivoqué diciendo que tuvimos suerte en el sorteo. No, no te equivocaste, Xavi. No, no te equivocaste. No, no rectifiquemos. No intentemos no ofender a nadie. Porque no se puede vivir así. No se puede estar siempre pidiendo perdón por todo lo que piensas. Porque entonces al final lo siguiente es dejar de pensar. Este es, esto es lo que quiero que, claro, esto sería más para el Spider. Eh, desatado. No me gusta esta parte final de Xavi. Eh, que, di que diga que el viaje es un coñazo y complicado. Hombre, es normal que diga que es un coñazo. Había que coger un autobús, ir al aeropuerto, coger un avión, bajarse del avión, coger un autobús, ir a un helipuerto, coger un helicóptero, cruzar al otro lado, coger luego un autobús, ir al hotel de concentración y luego al estadio. Hombre, es un viaje que es un coñazo. Estás jugando contra un equipo de una categoría, dos categorías por debajo y te estás cascando un viaje que no vas a jugar la final de la Champions. O sea que estás jugando una eliminatoria con un equipo de tal, o sea al final claro que es un coñazo evidentemente para un club como el Barça en términos relativos es un coñazo de cojones y esto no tiene que ofender ni a Ceuta ni a los ceutís, ni a nadie es normal hagamos una cosa que el Ceuta tenga que coger un ferry y recorrerse media Andalucía para jugar con un equipo amateur de jubilados de un casal de un pueblo perdido en el quinto coño ¿Dirá que es un coñazo o no el viaje? Vamos, porque lo tengo claro. Y luego tener que pedir perdón por lo que dijo de la suerte me parece una, una cacicada directamente. O sea, me parece una estupidez como un piano que Xavi tenga que pedir perdón por una cosa que era un comentario totalmente obvio y lógico. Que el entrenador del equipo contrario, el señorito, se encargó de magnificar, de hacerse el, el hombrecito de cristal, el ofendidito. Y ahora que estará contento con la petición de perdón de Xavi. O sea, ya está contento de que Xavi no puede expresar algo que era con respeto, que era una realidad fáctica. Porque estamos. Ahora estamos en el mundo. Oye, que las realidades fácticas ofenden. Es chacojonante. O sea, si. si es, que, bueno, es que yo no lo puedo entender. Es que no lo puedo entender. Esto, esto lo hablaré en vídeos del desatado, pero, por ejemplo, esto de que ahora. Eh, no, un médico no puede decirle a alguien. Oye, usted está. Oiga, usted está gordo, tiene que bajar de peso. No, tienes que decírselo de una forma que no le ofenda. Oye, perdona, si alguien está gordo, le está causando un problema de salud. Y tiene que bajar de peso, lo mejor es que se lo digas crudo y directo a la cara para que tome nota y no se duerma. Lo que no vas a hacer es decir, bueno, a ver, a ver, tienes un problema de hipertensión y diabetes, pero bueno, sigo comiendo siete donuts cada día. Porque en el fondo se te ve bien, a ver, se te ve más No, no, tío, o sea, hay que decir las cosas, hay que decirlas como son. Tío, estás gordo como un ceporro y tienes que perder peso o te va a dar un patatús y te vas a morir. Entonces, claro, es que, es que entre ofender y salvarle la vida, amigo mío, prefiero ofenderle. O sea, es que estamos, estamos... Es verdad que aquí no hay, no hay un tema de vida o muerte. Pero, hombre, por favor, ¿cómo va a tener que Xavi pedir perdón? ¿Cómo le pide perdón al entrenador del Ceuta? Por haber dicho que había tenido suerte con el sorteo. Cuando es que hemos tenido suerte, pero no, no ha visto el resultado 0-5. Claro que hemos tenido suerte. A un primero no le metíamos cinco goles como en su Es que, vamos, que estoy flipando. Mira, lo, mira cómo la, el Madrid ha empatado, pero, pero mira cómo está sudando tinta. O sea, es que, claro, ¿quién ha tenido suerte, el Madrid o el Barça? Es que, vamos, es que hay que ser, hay que ser niñato... Tonto infantiloide para ofenderse por lo que dijo Xavi y a mí ahora me jode que Xavi, porque el otro se había ofendido, tenga que bajarse del burro. Cuando el otro día le preguntaron y no pidió disculpas, dijo, explicó por qué había dicho de la suerte, me refería al tema de categorías, punto. Esa respuesta era perfecta, hoy tenía que haber repetido esa respuesta. No pedir perdón, porque no hay nada de qué pedir perdón. Repito, porque lo siguiente, lo siguiente a tener... Que estar pidiendo perdón porque a todo el mundo le ofenden las verdades fácticas, lo siguiente es no decir la verdad, y lo siguiente es dejar de pensar. Y esto es lo que tenemos que evitar. No podemos dejar de pensar que para algo la naturaleza nos ha dado un neocórtex con una capacidad para poder pensar, joder. Es que ya me, ya me estoy cabreando con estos temas ya. A te pedir perdón. Bueno, es que, es que pandilla de ofendidos. No, 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 puedo tolerar esto no, no, me acabaré en una isla una una nos vemos señores nos vemos vídeo Vuestro vuestro vídeo vuestro amigo vecino de Hasta la próxima.